Por solicitud de un fiscal de la seccional Cesar, el juzgado tercero penal del circuito de Valledupar condenó a 9 años de cárcel a Álvaro Javier Tapia Muñoz por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego agravado. Los hechos se registraron en Valledupar, donde Tapia Muñoz fue requerido por un informado de la Policía Nacional en momentos que se movilizaban en una motocicleta. Durante la requisa, las autoridades le hallaron una pistola 9 milímetros sin el respectivo salvoconducto. Es de aclarar que el hombre se encuentra pagando una condena de 63 años en la penitenciaría de mediana y máxima por el delito de homicidio agravado en contra de Candelario José Medina Beleño, de 40 años.